otras experiencias, pero crear nuestras propias estrategias. Nosotros no hacemos marcha por el orgullo gay, nosotros hacemos un festival, unas jornadas educativas y artísticas por el respeto a la libre orientación sexual e identidad de género. Su momento culminante, tanto de la estrategia educativa como de la campaña, es en torno al 17 de mayo, que es el día en que en 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Y eso es lo que nosotros consideramos que hay que celebrar. Ser gay no es un problema, el problema es la homofobia, y por eso queremos llamar la atención sobre la homofobia, que es lo que hay que cambiar. Ya hemos logrado varias iniciativas. Logramos una resolución del Ministerio de Salud Pública en el año 2008 que legitima todos los tratamientos a las personas transexuales, incluyendo las operaciones de cambio de sexo, gratuitamente como parte del Sistema Nacional de Salud. Hemos logrado, por ejemplo, que se incluyan la discusión de estos temas en diferentes espacios de la sociedad cubana, incluyendo el Parlamento. Yo pienso que el Parlamento lo va a aprobar después que lo lleve al consenso popular. El único inconveniente son los prejuicios, y la única manera de superar los prejuicios es hablando sobre ello, debatiendo sobre ello y aportando elementos de análisis basado en la ciencia para que la sociedad logre cambiar los prejuicios, pero también el apoyo que tengamos de leyes, de resoluciones y del discurso político, que ya empieza a incluirse este tema en el discurso de las organizaciones, tanto políticas como no gubernamentales.